Cuando estoy con ella, no existe nadie más. Todo explota. Desaparece. Y ese sentimiento mutuo es justamente el motor de este amor eterno. Por eso creo que deberíamos terminar. ¿Qué? Europa. Hay un viaje, no es una razón para terminar. Compré solo el boleto de ida. Pero yo también podría ir, ya calculé. Necesito $2,500 para el pasaje, comer atún por 3 días y vivir en la estación del metro mientras me enamoro de vuelta y la convenzo que regrese. ¿Cómo? Si hemos intentado de todo y no hemos conseguido la plata. ¡Hey, tú! ¿Quieres ganar $10,000? ¿$10,000? ¡$10,000! Disculpe, estoy organizando una batalla de bandas y el premio son $10,000. Yo sé que suena medio estúpido, pero tú ya lo dijiste, lo intentamos todo y tal vez es mi única oportunidad de ir a ver a Caro. ¡Me encanta! ¡La señal de Caro es opcional, idiota! ¡Ay, no! Aquí es el casting. Néstor, el último discípulo. Amén. Es como problemática, conflictiva. Creo que no va. Si quieres, me cargo de seguir. Gracias. ¡Estás dentro! Ok, mañana nos vemos entonces. Yo solo me sé un acorde y con eso toco todo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Somos tan malos que ni tu mamá votaría por nosotros. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, carajo? Y ya dedíquese a hacer algo productivo. ¡Uy! Ya está bien, yo olvidé música. Oigan, chicos, estamos en la tele. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿A quién vienen a ver? ¡Tenemos fans! Ay, me los imaginaba un poquito más altos. Ya te más flaquita. Buenas tardes. Cada vez más cerca de viajar y poder verla. Te extraño. ¡Nosotros somos Rock and Cooler! Siento que te fuiste, me olvidaste, amor, cuando me dejaste solo de Juan. Vamos a ganar esa batalla de bandas. Por mi viaje. Por mi fama. Ariel, mijo, ya son las 3 de la... Solo les falta ser multiétnicos y les juro que éxito comercial. Yo soy medio italiano. Tati, sé que no nos ha ido bien como pareja este último tiempo. Siento que ya no hablamos, como que nos hemos distanciado. Hablemos, pasemos una noche romántica. Así tal vez podemos recuperar el fuego de la pasión. ¿Qué dices, mi amor? Chichico, que no quiero volver contigo. No me dejes, por favor, te lo ruego, me voy a morir. Joven, lo van a votar. No le eches a la leñida. No, Shuncho, que si no pide algo, le van a votar. Esta mesa es solo para clientes. Sí, pero mi amigo es para... Ay, ¿sabes qué? Chichico, ya me voy. No, no, Tati, mira, espera. Compra algo rápido y ya regreso enseguida. No me demoro. No te vayas, por favor. Disfrute su combo. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido a Pollazo Ricky Rico, el pollo más pollo de los pollos. ¿En qué le podemos atender? ¿Cuál de estos suculentos combos va a llevar? Deme unas papas. Pero por supuesto, ¿le puedo ofrecer nuestro combo de papas picantes pollo arrechas? ¿O nuestro combo de papas deschavetadas que son dulces? ¿O un combo papero mami mami tengo hambre para calmar a esos pequeños demonios? Incluye un juguetito. No quiero un combo, deme las papas más pequeñas que tenga. Ah, no quiero un combo. No, quiero algo rápido, por favor. Ok, si me permite sugerir, tenemos el combo ejecutivo pollos rápidos y carnosos con 2 presas, más papas fritas, bebida y un postre muy bajo en calorías. El combo ideal. ¡No quiero un combo! No me grite, grosero. ¡Marca descuento! Perdón, mira, le explico. Si ves a chica, es mi novia. ¡Ay! ¡Exnovia! ¿Qué fue? Chuta. Le dejó. ¡No mete el dedo en la llaga! ¡Bien hecho por pendejo! Yo vine a hablar, no vine a comer. ¿Me entiende? ¿Y por qué hizo la fila? ¡Ayuda! Bueno, ya. Deme un combo pollo y pollo, lo que sea. ¿Un combo pollo y pollitos? ¿Con 2 presas de pollo, más papas fritas de vida y un postre bajo en calorías? Sí, deme. Ya no puedo darle. ¿Cómo que ya no puede? ¿Se acabó? ¡Pero me lo acabo de ofrecer! Es que es muy popular. ¡Deme otra cosa! Ya sé. Un combo de papas deschavetadas que son dulces, agrias y saladas a la vez. Sí, deme. No puedo. ¿También se le acabó? No, sí hay. ¡Entonces deme! Es que ya pasó la hora de ese menú. No puedo venderle. ¡Maldita sea! Perdón,
Deme un combo papero. Mami, mami, tengo hambre para calmar esos pequeños demonios. Incluye un juguetito. Deme, sí, juguetito. No puedo venderle sin juguetito. Entonces con juguetito. Se acabaron los juguetitos. Vea, ayúdeme. Yo sé que está intentando hacer su trabajo bien, pero compréndanme. Esa chica es lo mejor que me ha pasado. Y hoy se presentó la última oportunidad que tengo para recuperarla. Si la pierdo, voy a perder el amor de mi vida. Puede venderme algo simple que evite que la guardia me ejecute. Ok. Aunque vaya en contra de las políticas del local, voy a hacer una excepción por usted. ¿En serio? Gracias. ¿Tengo la colección completa? ¿Sí? Vamos. Tranquilo, joven. Como dice el dicho, si la amas de verdad... ¡La dejo ir y si me ama, regresa! ¡No, cojudo! ¡Si la amas de verdad, nunca la dejas ir! ¡Bien hecho por Chichico! Para colmo, sucio. Perdón, deme. Ya sé, un combo papero. Mami, mami, tengo hambre para calmar a esos pequeños demonios. Incluye un juguetito. ¡Deme! Escribir dedicada a mi ex fue un proceso colaborativo de 4 guionistas donde armónicamente coincidíamos con la misma idea. ¿Cómo vas a matar al protagonista en media película? ¿Qué no has visto Psicosis y Merve? Sí saben que esto es una comedia, ¿no? ¿Y si metemos al conserje? ¡No hay unidad donde vaya! Había escenas de acción donde me colgaban con cuerdas y manejaba moto y como Tom Cruise lo hice todo yo, sin dobles. Que pase la doble de Natalie para los diálogos complicados. Es que querían que diga otorrino rarín. ¡Madre! ¿Qué es? La construcción de Ariel, mi personaje en dedicada a mi ex, me va a ayudar a distanciarme de todos los personajes que he hecho antes. ¡Chichico, te necesitamos en el set! ¡Que no me diga Chichico! ¡Ay, Chichico, Chichico, apura! Lo lindo es que todos somos personajes nuevos. Esta película no se cuelga de nada que ha hecho Enchufe antes. ¿Qué pasa el conserje para su escena? Una de las sorpresas y los fuertes de esta película son los efectos especiales, que están alucinantes, hechos específicamente para la pantalla grande. Están a un nivel tan pro que apuesto que no notaste que esto en realidad es una pantalla verde. Así de inesperada es esta película. ¡Pero ya contaron todo en el tráiler! ¡Qué hijo de...! Ayudado con tu futuro, mi niña. Siguiente. Y a los 26 años después de ganar el premio Nobel de Ciencia, recibiré un Oscar a Mejor Comedia Romántica y ganaré Mejor Beso en los premios MTV. ¡Falso! Ay, Lucho, mi niño. Eres el claro ejemplo de lo que pasa cuando los padres les enseñan a sus hijos que pueden hacer lo que quieran. ¿No voy a ganar Mejor Beso? Con esa cara lo mucho mejor, amigo. Pero tranquilo, con mis pruebas especializadas vamos a redirigir esa inocente cabecita tuya y así definir tu verdadera vocación. Para tener una mejor proyección, te vas a dibujar a ti mismo y cómo te ves de aquí a 10 años. ¡Lucho! 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 Veamos. Bueno, con la subida de los impuestos a la renta y la baja de salarios... Y con esa carita, yo no diría hijos, mascotas más bien. ¿Qué digo mascotas? Ni hijos ni familia. Además, con este tema de los plásticos, estamos asumiendo una situación. ¡Ay, Dios mío! Busquemos otra alternativa. Yo te digo una palabra y tú me vas a responder lo primero que se te viene a la mente. A ver, empecemos. Empeño. Desempleo. Emprendimiento. Explotación. Creatividad. Anarquía. Amor. Decepción. Esperanza. Perdición. Libertad. ¡Divorcio! Ayuda. Bien, intentemos otra cosa. A ver, dime qué ves aquí. Veo... ¡Larga vida al rey! ¡Un rey!
Una monedita para el pancito, no sé así. ¿Y aquí? Un palacio brillante. ¿Y este? El vehículo que llevará nuestra civilización a las estrellas. Yo veo un pene. Para luego. Bien, otra cosa más, intentemos. Te voy a pasar este espejito y dime qué ves ahí. Veo un hombre emprendedor. ¿Seguro? Mira bien. Sí, sí. Un caballero exitoso, independiente y luchador, capaz de conseguir cualquier cosa que... ¡Otro pene! ¡Ay, mi sueño! ¡Ay, mi ojo! Sigamos. Vamos a recabar sobre los traumas de tu infancia. ¿Qué ves? Veo una familia perfecta, amorosa, equilibrada. Más profundo. ¿No ves a tu hermana mayor saliendo con tu novio? Novio. ¡Laura! ¡Basta! ¡Laura! ¡Es mi novio! ¡Mi vestido de graduación! ¡Laura! ¡Ay, mi otro ojo! Tu caso es severo. Tus ambiciones son ridículamente aspiracionales. ¿No es eso bueno? No, son demasiado elevadas, inalcanzables. Has desarrollado un mecanismo de defensa que te impide ver la realidad tal cual es. Tengo que destruirlo. ¿Y no será que soy solo una persona feliz? ¡Palacios! ¡Eso no existe! Usaré un método más extremo. ¿Qué quieres ser? ¡Doctor! ¡Astronauta! ¿Qué quieres ser? ¡Gerente! ¡No! ¿Qué quieres ser? ¡Oficinista! ¿Qué quieres ser? ¡Mierda! ¡Consigue! A mí nadie me quita el puesto, hombre. Hombre irrespetuoso quiere ser el éxito. Yo soy el éxito. Ya sé. Lo veo claramente. Aspiraba a algo que era imposible. ¿Y ahora qué ves, mi niño? ¿Qué ves? Veo mi futuro. Algo alcanzable, algo que cualquiera puede hacer. ¡Dilo, mi niño! ¡Dilo! ¡Youtuber! Enchufe TV, después de 8 años de hacer sketches, al fin hizo su primera película. ¡Al fin van a volver a ser chéveres! Perdón, sigamos con la escena. Pero el presupuesto de la película no alcanzó para estos actores, sino para estos. Yo no me voy a besar con él. Puedes besarte conmigo si quieres. ¡Qué asco! Le hablaba Ariel. ¿Qué? Si me lo piden, puedo usar lengua. ¡Ay, ya madre! ¿Cómo se pone esto? Está apretada esta huevada. Ok, veamos. ¡Ay, me veo estúpido y me siento ridículo! ¡Ay, este disfraz apesta! ¿Hace cuánto tiempo que no lavan esta pendejada? ¡Ay, pero es solo por hoy! Con lo que me paguen, completo para salir con la Camila. ¡Ay, sí, cosita! ¡Señor López! ¿Mandé? Espero que se sienta a gusto en su cargo. Ajá. Esta es una tarea de vital importancia. Ajá. Recuerdo cuando yo era joven y empecé mi carrera empresarial. Yeah. ¡Todos empezamos desde abajo, López! ¡Todos! ¿Usted también era mascota del local? ¿Qué va? Si eso es para perdedores. Yo era hijo del dueño. Ya. Yeah. Recuerdo aquellos tiempos, hace apenas 30 añitos. El 30 años. Yo empecé a quedarme solo hoy, no 30 años. ¿Qué dijo López? ¿Qué hora me puedo ir? Es que tengo ganas de ir al baño. Verá, usted se podrá ir y recibirá su paga siempre y cuando termine de repartir todos estos flyers. ¡Belleza de trabajo! Termino de repartir estos flyers y... Mierda.
Creo que sí debí ir al baño antes de ponerme este traje. ¡Ay! ¡Qué chuchas! ¡Macho, mijo! ¡Todo sea por salir con la Camila! ¡Buenas! ¡Ch, grosera! ¡Buenas! ¡Esa es! ¡Qué asco! ¡Buenas! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa a la gente? ¡No, nomás! ¡Ay, tengo que entregar estos flyers, sea como sea! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡En el bolso de la señora! ¡Que no se dé cuenta la vieja! ¡Ay, no! ¡Me jodí! ¡Me jodí! Disculpe, mijo. ¿Usted sabe cómo puedo llegar a esta dirección? ¡Uy, no! ¡No, me jodí! ¡Claro que sí, verá! Siga dos cuadras para adelante, dos cuadras hacia atrás y va a encontrar un letrero grandote que dice Chifa Yadirita. ¡Ah, ahí es! ¡Claro que no! Después coge dos cuadras para la izquierda, dos cuadras para la derecha, pasa por encima del puente, luego por debajo, cruza el parque, evite cruzar mirada con los malandros de la pileta, ¿eh? Sube las gradas, se trepe muros, salte el pozo, se sube el bus que dice Santa Cachucha y ahí le pregunta al chofer. Pero... Mandy. ¿Y estos? Ay, no se preocupe que son gratis, vea. Tome, tome. Vaya, vaya, vaya que se atrasa. Ay, chao, sí, qué bien se siente ayudar a las personas. ¡Ajá! ¡Tú me vas a ayudar! ¡Shh! Este va a ser nuestro secretito. ¿Qué está haciendo, López? Mandy. Yo... este verá... ¡Ajá! ¡Mire! ¡Podemos reutilizar los flyers que la gente bota! Ay, no, ahora sí me cagué. ¡Qué buena idea, López! ¡Sí! ¡Esa es! Este salió bien, pendejo. ¡Ay, no! Ese pedo no sonó. Dele salió con sorpresa. Pero le falta meterle energía, López. Ajá. ¡Ganas! Ajá. ¡Suéltese! Ajá. ¡Muévase! Ajá. ¡Demuestre algo de vida! Ajá. ¡Actúe como el señor de al frente! A ver, ¿qué? ¡Ay, qué bello! ¡Oiga, pero eso es! ¡Pero ese es tesón! ¡Ganas, compromiso! ¡Nunca me canso de ese muchacho! ¡Tiene talento innato! ¡Eso es una tela sobre un ventilador! ¡Ah, López! ¡Qué gracioso usted! ¡Cuánta flexibilidad! ¡Cuánto amor al trabajo! ¡Ay, carajo! ¡Estúpido muñeco inflable! ¡Estúpido trabajo! ¡Estúpidos flyers! ¡Estúpido traje apestoso y cagado! ¡De seguro le va mejor ese mimo del semáforo! ¡Uy! ¡Ay, se murió! ¡Ay, Dios mío! Aunque pensándolo mejor, no estoy tan mal, ¿eh? ¡Mami, mami! ¡Mira un heladito! ¡Me tomas una! ¡Ay, espero que no haya sentido el caldito! ¡Uta! ¡Qué asco! ¡Está sudado y además huele a caca! ¿Qué esperabas, hombre desgraciado, si llevo metido aquí todo el día? ¡Estoy bañado en sudor y además creo que me cagué si no me cagué ya! ¡Uy! ¡No, no, 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 mi hijo, no llores! ¡Por favor, mira! ¡Te regalo este paquete de flyers para que no llores! ¿Qué dices? ¡Jódete al lado feo! ¡Ay! ¡Justo en las joyas, hermano infeliz, cuando te agarres! ¡López! ¡Mandy! ¡Sea cordial con los clientes! ¡Ganes el amor de los niños! ¡Mire! A ver... ¡Te quiero! ¡Es en serio! Ya, pero no importa, ya me falta poco para terminar. Que me paguen y poder invitarle a la Camila. ¡Camila! ¡Ay, no! ¡No se puede enterar que estoy dentro de este traje horrible! ¡Bienvenida, Coquito! ¡Ay, qué lindo heladito! ¡Ay, qué asco! ¡Qué desolora! ¡Javito! ¡Mandy! ¿Es usted mi hijo? ¡Mami! ¡No, señora! ¡Claro que no! ¡Usted debe estar confundida! ¡Yo soy Coquito, el helado más! ¡Coquito, Coquito! ¡Déjate de pendejadas, Javier! Si yo te cambiaba los pañales, yo reconocería el olor a caca de mi propio hijo. ¡El carajo, la terapia! Javi, puta. ¿En serio eres tú? Sí, no, es que... ¿Por qué me mentiste diciendo que eras ejecutivo de comunicación y entretenimiento? No, pero yo... Ay, sí, Camila. Soy el que está dentro de este traje. Perdón por mentirte con lo de mi trabajo. Es que odiaría que tuvieras que salir con alguien como yo, que no fue capaz de conseguir un trabajo decente y que tuvo que ponerse este apestoso disfraz. Solo quería conseguir algo de dinero para invitarte a salir esta noche. Pero ni siquiera puedo ser una mascota de helado. Pero salir con alguien como tú. No te sientas mal, Javi. ¿Ah, sí? Ningún trabajo es malo si es el fruto del sudor de tu frente. Gracias. Ay, qué lindo que hagas todo esto por mí. A mí me encantan los disfraces. ¿Lo dices en serio, Cami? Por eso tomé la decisión de salir con él. A ver, ¿cómo? Nunca me canso de este muchacho. ¿Qué? ¡Te amo! ¡No! ¡Pero es un muñeco inflable! Ay, no, ahora sí me cagué. ¡Qué asco! ¡Despedido! ¡Qué puerco! ¿Qué? ¡Qué buena idea, loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tome! Ay, no. Mierda, ese pedo no sonó. Te le vino con sorpresa. Pero tiene que meterle ganas, López. ¡Muévase! ¡Actúe! El mundo es un lugar extraño. ¿Cómo que no eras tú ayer? ¿Quién estaba besándose con esa perra? ¿Tu gemelo? Lleno de situaciones sin razón. ¿Cómo que ya no tengo datos? Recién hice una recarga ayer. Sin explicación humana. Pero mami, no asoma. ¿Y si voy y lo encuentro? ¿Qué te hago, ah? Situaciones típicas de la dimensión enchugráfica.
Manu, apura. No vamos a llegar tarde el último día de clases. Todavía faltan 5 minutos. Verás que el profesor de economía es medio huevón. Y acuérdate de la ley de Murphy. Eso de que si algo podría salir mal, saldrá mal. Esas son pendejadas de supersticiosos. ¿Qué está pasando? Apurarás. Límpiate esa raya. No te demores. Manu es una universitaria normal. ¿Quién está hablando? Una universitaria normal de 26. ¿26? ¿Cómo que 26? Una universitaria normal de 25. ¿Una universitaria normal de 20? Y recién cumpliditos. Que hoy aprenderá que si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Qué digo? ¿Maldrá sal? No, sí estaba bien. ¡Saldrá mal! ¿Qué está pasando? Pasa que estás bajo el control de la ley de Murphy. Pendejadas supersticiosas, yo no creo en nada de eso. ¡Qué asco! ¡Esto parece baño de hombres! ¡La ley de Murphy! ¡Basta! La ley de Murphy solo habla de probabilidades que parecen mala suerte, pero no lo son. ¿Y de todos los baños tenías que entrar justo a este? ¡La ley de Murphy! ¡Quédate! Algo es algo. ¿Viste? Ay, al fin privacidad. No entren al baño de al lado, que no entren al baño de al lado. ¡Nos metemos a este! ¡Dale, dale, dale! ¡La ley de Murphy! Manu, muévete, que hay prueba sorpresa. ¿Qué? ¡La ley de Murphy! ¡Nada de la ley de Murphy! Solo tengo un profesor huevón. Y entonces, ¿por qué no hay papel? ¡Ay, no! ¡La ley de Murphy! Tranquila, Manu. Tienes papel extra en tu mochila. ¡Mi mochila! ¡Para con eso, sí! Perdón. Disculpen. Disculpen. ¿Podría pasarme un poco de papel? Claro. ¡Qué alivio! ¿Viste? Toma tu ley de Murphy. Camila, espera. ¿Cómo que espera? Hay algo que quería decirte hace rato y yo... quiero terminar. ¡La ley de Murphy! ¿Terminar? ¿Cómo que terminar? ¿Y esto que acaba de pasar? Ay, esto pues es... es un remember por adelantado. Disculpen, yo sé que está en un lío, pero el papel... ¿Cómo que te ayudó? ¿Aló? ¿Podría mandar una patrulla? Su saldo es insuficiente para realizar esta llamada. ¡La ley de Moore! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El amor de mi vida no responde! ¡La ley de Murphy! Pero no importa. Lo más importante es no dejar testigos. ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué me va a hacer esto? ¿Quién trae un arma a un baño? ¡La ley de Murphy! ¡Sí, testigos, dije! No culpes a la ley de Murphy lo que te pasa por pendejo. ¡Feliz Halloween! ¡Fin! El mundo es un lugar extraño. ¿Cómo que no era tuya? ¿Quién estaba besuqueándose? ¿Tu gemela? Lleno de situaciones sin razón. ¿Cómo que ya no tengo datos? Recién hizo una recarga ayer. Sin explicación humana. Pero mami, no suma. ¿Y si voy hoy lo encuentro? ¿Qué te hago? Situaciones típicas de... National Geographic.